Ben, bon día. Antes de máis, agradecerlle a Fundación Galiza Sempre o convite para participar nesta xornada de debate sobre a Unión Europea. Xornada na que a mí me toca falar da resposta da Unión Europea ante a crise económica. Bueno, en realidade, non podemos entender a actual crise económica como se desenvolve no espacio comunitario, especialmente o seu distinto impacto territorial, sen termos en conta as características do que foi o proceso de construcción da Unión Europea. Sin ir moi para atrás e sin deternos moito, lembremos, por exemplo, que xa foi no ano 86, cando o que daquela ainda era comunidade, abrazou a liberalización dos mercados financeiros coa asignatura do Acto Único Europeo. Aquel Acto Único Europeo no Estado español foi apoiado de forma entusiasta por todos os partidos estatais, polo que era ainda Alianza Popular, polo Partido Socialista e polo Partido Comunista e Izquierda Unida que estaba naquel momento nascendo. Só o nacionalismo de esquerda foi crítico con aquel Acto Único Europeo. Posteriormente, o Tratado de Maastricht, que criou a moeda única e que fixaba as condicións para formar parte do grupo de Estados que se integraban na moneda única, tamén no Congreso dos Diputados únicamente recibiu o voto en contra de 3 diputados de esquerda nacionalista. Do conxunto de forzas estatais, ningunha se opuxo, ningunha votou en contra dese tratado de Maastricht. Non se pode decir que as consecuencias dese tratado, en xeral do proceso de construcción da Unión Europea, fosen desconhecidas. Había xa numerosos informes que alertaban dos riscos que posteriormente se evidenciaron e dos problemas, das diferencias, dos desequilibrios xerados por ese proceso de construcción. No noso país, o propio BNG elaborou no seu momento unha análise relativamente exhaustiva das consecuencias do Tratado de Maastricht que, desgraciadamente, o tempo permitiu comprobar que se cumprían. O tratado e todo o proceso de construcción comunitario non só non permitiron corregir os desequilibrios que existían entre os distintos Estados membros da Unión Europea, sino que, ao contrario, o paso do tempo permitiu comprobar que eses desequilibrios se ian agravando. En concreto, por exemplo, os desequilibrios comerciais, despois da integración na moneda única, creceron espectacularmente entre a periferia da Unión Europea e o centro. O propio Estado español chegou a ter un desequilibrio comercial, unha balanza comercial negativa do 10% do PIB. Unha cifra astronómica. É que eu creo que sí existe bastante consenso na profesión económica en que, se non estivésemos dentro do euro, en realidade, ese déficit nunca chegaría a ter alcanzado tal nivel. A contrapartida do déficit da periferia, do Estado español, de Portugal, de Grecia, era o superávit do centro, ou foi o superávit do centro. Se nun caso o déficit comercial crecía exponencialmente, noutros casos crecía o superávit comercial, como era o caso de Alemanha. Eran as dúas caras da mesma moneda que era o proceso de construcción europea, a concentración do produto, a concentración do emprego, tamén cada vez en áreas máis reducidas do espacio comunitario. E dentro do Estado español atopamos tamén unha situación similar con o noso país. Desde a integración no que era a Comunidade Económica Europea no ano 86, o noso país foi perdendo peso productivo de forma alarmante. En termos de produto e en termos de emprego. Lembremos que, cando entramos na Comunidade Económica Europea no ano 86, Galiza representaba aproximadamente o 9% do emprego do Estado español. Xa non na actualidade, incluso antes da crise. Antes de comenzar a crise representábamos xa solo o 6%, perderamos 3 puntos. Eses 3 puntos no conxunto do Estado español son 500.000 de postos de traballo. Unha cifra tremenda. Bueno, eso explícase polo comportamento deso que habitualmente os economistas denominamos mercado, dese mercado libre, entre aspas, no espacio comunitario, pero tamén se explican por un conxunto de decisións políticas claramente discriminatorias, nuns casos tomados a nivel de Bruxelas, noutros casos tomados a nivel de Madrid, como pode ser o caso da PAC que comentaba ante Xavier. Ben, o déficit comercial, ese déficit comercial dos estados da periferia ten que ser
compensado de alguna forma. En el Estado español, por ejemplo, el turismo jugó un papel importante en la compensación de ese déficit, pero con eso no llegó. A otra vía de compensación del déficit fue la entrada de capital procedente del Estado exterior, del exterior del Estado español. Una parte de él en forma de créditos. Entonces, o endeudamiento o creciente endeudamiento del exterior del Estado español fue lo que permitió contrarrestar ese déficit comercial. Y lo mismo, si nos o Estado español importa capitales como conjuntos, esos capitales proceden de alguna forma, de algún lado. ¿De dónde proceden? Dos países que tenían superávit comercial. Entonces, o superávit comercial de Alemania y otros países del centro tenía como contrapartida a exportación de capitales, una parte importante, repito, en forma de créditos, cara a periferia de la Unión Europea y cara al propio Estado español, que se endeudaba de forma creciente. Endeudamiento, en su mayoría privado, no público. Ate o estallido de la crisis, la inmensa mayoría de la deuda es una deuda privada. Es un flujo de capital que se dirigieron básicamente de forma directa o de forma indirecta, en su mayoría tuvieron como destino final o al sector inmobiliario, a construcción. Y si hablamos de economía galega, curiosamente también podemos ver cómo una parte importante del aforro galego fue detraído por los sistemas financieros para financiar esa misma burbuja inmobiliaria en otras áreas del Estado español. Entonces, nuestro sistema financiero bancario también contribuyó mediante la salida del aforro galego a eso mismo. Bien, ni el Tratado de Maastricht ni los tratados que sucedieron tenían herramientas para corregir esos desequilibrios crecientes en el espacio comunitario. ¿Cuál fue entonces la vía que se intentó utilizar para corregir los desequilibrios crecientes en el espacio comunitario? Pues bien, fue la vía de los salarios y las condiciones laborales en general, es decir, había de reducir salarios, de empeorar las condiciones laborales. Esa fue la vía que se le recomendó a zonas periféricas como mecanismo para mejorar su competitividad, entre aspas. De todas formas, ainda que el discurso comunitario insistía y sigue insistiendo en eso, como todos sabéis, en realidad los argumentos empíricos que para apoyar esa tesis son muy discutibles o son nulos. De hecho, existe algún informe de la propia Comisión que permite comprobar que no es así. La Comisión publicó en el año 2010 un informe sobre competitividad no que llega a afirmar que la evolución de los costos laborales no tuvo un efecto significativo en el deterioro de la balanza comercial o que no existe relación entre costos laborales unitarios y mayor o menor éxito de las exportaciones. Entonces, al mismo tiempo que di esto, que reconoce que no hay relación, o día siguiente sigue recomendando reducir los salarios, es decir, el cinismo es absoluto por parte de la Comisión. Bien, para buena parte de la población galega, seguramente para buena parte de la población de las zonas periféricas de la Unión Europea, la Unión Europea, o Europa, sí, en general, ainda que no sea yo mismo, ven siendo sinónimo de estado de bienestar. Sobre todo, ahora cada vez menos, pero en el pasado, hasta ahí poco, era sinónimo de estado de bienestar. Es cierto que los estados fundadores de lo que fue la comunidad eran estados en los que el sector público tenía un papel importante, ven de forma empresarial, a través de empresas públicas, ven prestando servicios públicos, sanidad, educación, ven garantizando un mínimo de renta a través de prestación de desempleo, pensiones, etc. Ahora, ven, eso es una construcción, fue una construcción, no sé, un momento, del estado de bienestar que no tiene nada a ver con Comunidad Económica Europea ni con la Unión Europea. Fue una construcción meramente estatal, pues fruto, no sé, un momento de la relación de fuerzas después de la Segunda Guerra Mundial, en la que no íbamos a entrar. Si nos fijamos en las orientaciones políticas de la Unión Europea, lo que atopamos es justo contrario, orientaciones para ir desmantelando paulatinamente o estado de bienestar. Ahora, sobre todo en los países que fueron intervidos, esas orientaciones son más públicas y son más claras, pero esas orientaciones vienen desde muy atrás. Si cogiendo únicamente este século, sin irnos más atrás, pues podemos atopar una estrategia de Lisboa aprobada en el año 2000,
recomendacións para reducir o gasto social, para reformar o sistema de pensións, para apoiar os fundos de pensións privados, para flexibilizar o mercado laboral, para liberalizar, ou seja, privatizar gas, electricidade, servicios postais. Eso mismo podemos atopar na Estrategia Europa 2020, que é a que sustituiu a Estrategia de Lisboa. Na Estrategia Europa 2020 chega a abogar textualmente por reducir o salario naquelas rexións que le denominan menos competitivas. O Pacto para o Euro Mai de 2011 insiste no mesmo tipo de receitas. Entón, xa moito antes de ver estas intervencións máis salvaxes, digamos, en Grecia, Portugal, o Estado Español, esas mesmas orientacións xa as atopamos. Ben, coa crise e a intervención en Grecia, en Portugal, no Estado Español, etc., pois nos atopamos xa moito máis claramente, moito máis explicitada nos memorandos de entendimento ese tipo de políticas: recorte no gasto público, recorte de salario, despido de funcionarios, privatizacións, etcétera, etcétera. Políticas que non serviron para conseguir o obxectivo que teóricamente se busca, que era reducir a débeda e fomentar o crecimento económico. A evidencia empírica, ademais, mostra xusto o contrario, e hai distintos traballos que xa comproban que hai unha correlación clara entre a magnitude dos recortes, a caída do PIB, e non só a caída do PIB, sino incluso o incremento da débeda pública, é dicir, que foron aqueles países onde houve máis recortes, tamén onde a débeda pública aumentou en maior medida. Bueno, as consecuencias sociais de todo isto son coñecidas, non imos entrar. 120 e pico millóns de pobres na Unión Europea, segundo as estadísticas oficiais, con un incremento moi notável desde o ano 2008 ata a actualidade. Volvese a falar de situación de fame infantil, etc. Pero non vou entrar neso. Ben, agora ben, dicía, o obxectivo proclamado mediáticamente non se consigue, pero eu creo que en realidad as políticas que se están aplicando na Unión Europea, para a Unión Europea non son un fracaso, sino que todo o contrario, para eles son un éxito porque si están conseguindo o seu obxectivo, ainda que sexa un obxectivo non declarado, pero o obxectivo en realidad é recuperar a tasa de lucro, a tasa de beneficio do capital, asegurar os intereses do capital financeiro, abrir novas fontes de negocio, capital privado, sanidade, pensións, é dicir, o que eran servizos públicos, aprofundar no desigual reparto da riqueza social e territorialmente. Entón, niso, as políticas comunitarias están sendo completamente exitosas. E cando saiamos da crise, en termos, no que habitualmente se entende en términos económicos, digamos, contables, para decirlo así, es decir, cando o PIB volva a crecer, seguramente nos imos a topar con unha situación onde nos digan que saímos da crise, que xa estamos fora da crise, pero na que a situación en termos sociais sexa, pois, a de hai 30, 40 anos ou peor, en termos de salarios, en termos de condición de traballo, en termos de desigualdade, etc. A mesma Comisión Europea, unha vez máis, de forma cínica, completamente cínica, se viche desde esta semana, recoñecía nun informe que ter traballo xa non asegura sair da pobreza. Decía, bueno, pois está se xerando unha creación de emprego, xente que está saindo do paro e atopando traballo, pero sigue sendo pobre porque o traballo xa non lle asegura o nivel de ingresos necesarios para alcanzar un nivel de vida digno. Entón, ese é o mundo que queren construir para cando saiamos da crise que nos din. Bueno, termino, para non estenderme máis, con unha última cousa tamén relacionada co que comentaba antes Xavier. A par de todos estes cambios económicos, digamos, nas medidas de política económica, está se dando outro cambio moi importante na Unión Europea, pero que está ficando un pouquinho oculto, que todo o que ten que ver coa centralización política, sobre todo a hora de fixar as políticas económicas, porque claro, o que estamos observando ata agora son procedimentos relativamente extraordinarios, é dicir, a intervención no Estado Español, a intervención en Grecia, a intervención en Portugal,
Portugal son procedimientos relativamente extraordinarios y hasta cierto punto demasiado escandalosos, ¿no? Que vaya Troika, allí aparecen los hombres de negro, tal. Eso llama mucho la atención de los medios de comunicación, medios poderosos no les gusta mucho. Entonces, lo que se está introduciendo es un procedimiento para que eso sea normal e usual. Y los Estados miembros, antes de tomar a sus decisiones políticas, tenían que tener visto bo previo por parte de las autoridades comunitarias, la Comisión, el Banco Central. Entonces, hubo en los últimos años toda una serie de paquetes normativos destinados a este fin, a someter a aprobación previa a los organismos comunitarios a medidas de política económica y a darle a los organismos comunitarios capacidades de sanción a los estados díscolos, digamos. En algunos casos, incluso capacidades de sanción pues prácticamente automática por parte de la propia comisión. Entonces, vemos una vez más cómo las políticas en defensa de los intereses de las élites económicas van de mano de las políticas destinadas a centralizar el poder político. Porque si algo le molesta a élites económicas, que los pueblos tengan capacidad para decidir su destino, que podamos decidir por nosotros mismos utilizar los recursos que tenemos como país para favorecer nuestro desenvolvimiento económico y no para generar beneficios para esas élites económicas y financieras.